Buenas y bienvenidos al canal. El aumento reciente de las misiones de las agencias espaciales internacionales que actualmente están investigando en Marte está permitiendo incrementar el conocimiento existente sobre el planeta rojo, hasta el punto de que el magnate multimillonario Elon Musk considera que la vida es actualmente multiplanetaria. Pero vamos a ver quién es Musk y lo que ha declarado. Elon Rev Musk es un físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, cofundador de diversas empresas entre las que destacan PayPal y SpaceX, del que es director general. En enero de 2021 su fortuna se estima en 187 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo. SpaceX es una empresa estadounidense que ofrece servicios de lanzamiento comerciales y públicos en sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Elon Musk fundó la compañía en 2002 con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte. Pero antes de Marte está la Luna. La misma NASA ha confiado a SpaceX el vehículo para volver a llevar a sus astronautas a la Luna. La NASA y SpaceX se convierten así en socios para la exploración de nuestro satélite y ya tienen prevista una misión en 2024. Por lo que se refiere a Marte, recientemente Elon Musk ha declarado que probablemente muera mucha gente cuando se desarrollen las primeras misiones humanas en Marte. Los cálculos de Musk estiman que los humanos podrán llegar a Marte en 2026. Sin embargo, la propia NASA es más prudente y no cree que se pueda llegar hasta el 2033. Las declaraciones de Elon fueron las siguientes. Ir a Marte es peligroso e incómodo. Es un viaje largo. Además, puede que no regreses con vida, pero es una aventura gloriosa y una experiencia increíble, aunque creo que mucha gente morirá al principio. SpaceX tiene dos proyectos relevantes y principales. Uno es el servicio de Internet por satélite Starlink. Para hacer realidad este proyecto, SpaceX lanza cada semana decenas de satélites que ofrecerán conexión a la red a la órbita baja de la Tierra para ofrecer un Internet más rápido y de menor latencia que el tradicional. Hasta el momento ha lanzado unos 1.000 satélites. El otro proyecto son los cohetes reutilizables Starship. Su objetivo es crear un modelo de vehículo espacial que sería en parte reutilizable y con el que Musk espera reducir en gran medida el coste de las misiones espaciales para hacer realidad su ambición de llevar personas a la Luna, a Marte o hacer viajes hipersónicos entre diferentes puntos de la Tierra. Hasta el momento, SpaceX ha hecho varios lanzamientos con éxito. Aunque ha habido intentos en los que ha explotado la nave, el último que se efectuó fue todo un éxito. Starship heading back to the lander zone.